La Dirección de Educación en Ciudad Madero está preparando las acciones para poder vigilar las escuelas durante este periodo de vacaciones de verano y evitar que sean visitados por los delincuentes. Edgar Ábalos Domínguez, director de Educación, señala que los directores realizan las comisiones para que el personal de apoyo realice la vigilancia en los planteles, además de que se van a apoyar con los rondines de vigilancia que se habrá de realizar en las escuelas para evitar robos. No son propiamente vacaciones, es un receso de clases. Nosotros tenemos la obligación de estar a la disposición de los directivos. Entonces los directores ya hicieron las comisiones para que el personal de apoyo y asistencia estén de guardias en las escuelas. Nosotros estamos apoyando con el personal, con los veladores, para que por la noche den sus rondines a las escuelas. Sí, aunque para adentro vamos a vigilar desde fuera. Puntualizó que durante este ciclo escolar fueron 5 robos los que se registraron en planteles que fueron reportados ante la autoridad, mismos que están sin que la autoridad haya resuelto alguno de ellos. Bueno, vamos a vigilar todas. Ya estamos buscando. Creíamos que había algunas, ¿no? Pero bueno, en los últimos meses hemos checado que todas las escuelas son vulnerables para cualquier tipo de robo y atraco. Así es que a todas las escuelas les vamos a dar la misma vigilancia, vamos a hacer los rondines. Vuelvo a repetirle, los directores ya se encargaron de darles estas comisiones a los compañeros que ahí mismo trabajan, personal de apoyo y asistencia. Nosotros vamos a reforzar desde afuera, dando vigilancia por fuera de las escuelas. En las imágenes, Fidel Ramírez, Oscar Vascorro, Noticieros Canal 26.